Permitido saber que en realidad en qué consiste la profesión de abogado, porque en la universidad, mientras estudias la carrera de derecho, se da más importancia a la parte teórica que en realidad lo que vamos a hacer. He elegido máster en abogacía porque he estudiado 2 años en España y ahora quería prepararme para superar el examen de abogacía para poder ejercer en España. Algunos compañeros o colegas abogados de Madrid me comentaron que la Universidad Francisco Vitoria de Madrid tiene una facultad de derecho muy buena. Además, consulté algunos sitios online especializados en máster universitarios legales y pude comprobar que es verdad, que la Francisco Vitoria de Madrid tiene muy buena fama. Destacaría que es un máster semipresencial. Es pues una formación que tú te permite compaginar tus estudios con tu vida personal y laboral. Que hay un nivel de calidad muy alto de los profesores. Tienen mucha experiencia y ejercen también en abogacía. Hemos estudiado la teoría, pero hemos visto también aspectos concretos que nos podrían pasar en el ejercicio de la abogacía. Después de realizar este máster me gustaría ejercer, por supuesto, pero tampoco descarto otras opciones, que hay muchas otras salidas, que puedes trabajar en una empresa, que puedes dedicarte a la docencia, no me cierro puertas. Me ha gustado y sobre todo nos han dado una visión muy práctica, muchos trucos. Profesores que se nota que son abogados en ejercicio, no solo tienes que saber la teoría, tienes que aprender a jugar las reglas. La organización del máster ha sido muy buena, que el ambiente ha sido muy estimulante, he podido conocer muchos estudiantes españoles, extranjeros, me he podido relacionar también con profesores de otro país, entonces comparar el derecho italiano con el derecho español. Creo que también a nivel personal ha sido una experiencia excepcional. La verdad que la semana presencial me ha resultado bastante divertida y me ha sido muy útil.